Preocupación en las autoridades del municipio de San Gil, debido al aumento de la accidentalidad en los últimos días. Estos hechos han dejado varias personas heridas. Según el comandante de tránsito local, los siniestros viales se habrían presentado debido a que los conductores de los vehículos involucrados al parecer estarían bajo los efectos de bebidas embriagantes. El primer caso ocurrió sobre la vía San Gil-Barichara. Allí un motociclista perdió el control de su vehículo arrollando a dos personas que caminaban al lado de la vía. El caso fue atendido por bomberos y paramédicos de Ambulancia Rescate 467, quienes auxiliaron a un total de 4 personas heridas. Atendimos ese accidente, se trajeron a valoración al hospital regional de acá de San Gil. El conductor arrojó positivo para embriaguez grado 1. Afortunadamente las lesiones que presentaron los peatones, una vez valorados, pues no fueron lesiones de consideración. Ese mismo día fueron dadas de alta. Se le hizo el procedimiento por tránsito y quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito la motocicleta. Otro caso ocurrió en zona urbana de San Gil, más exactamente en la carrera quinta con calle séptima, barrio Pablo VI. Allí el conductor de un vehículo de carga, presuntamente en estado de embriaguez, colisionó contra un automóvil y una motocicleta. Ese joven también fue llevado al hospital valorado para embriaguez, arrojando el resultado positivo para embriaguez grado 2, lo cual ese vehículo también fue inmovilizado, le fue retenida la licencia de conducción y el procedimiento fue dejado a disposición de la Secretaría de Tránsito. Posterior ya el día lunes, para amanecer el día lunes, alrededor de las 4:20 de la mañana, también en donde conocemos como la Hoja de Tabaco, dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta, ven en el sentido de Charalá, hacia acá el municipio de San Gil, y fueron a tomar el puente de la 10, el puente Roja Espinilla, lo cual esa curva, pues ellos no pudo controlar el automotor en una altura de un muro que tiene 5 metros de alto. Estas personas, el conductor afortunadamente pues no presentó lesiones de consideración, pero el acompañante sí. Estos jóvenes también se movilizaban en estado de embriaguez, el conductor arrojó positivo para embriaguez grado 3. Ese caso fue dejado a disposición de la Fiscalía Local del municipio de San Gil. Dice el comandante de la Seccional de Tránsito de San Gil que es preocupante la irresponsabilidad de las personas al conducir vehículos cuando han ingerido cualquier tipo de bebida embriagante, colocando en riesgo sus propias vidas y las de los demás actores viales. Les pedimos también a los padres de familia ejercer ese control sobre los jóvenes, que no lo hagan por los controles que hacen las autoridades, sino por las malas noticias que a veces les tenemos que dar, que uno de los familiares se ve involucrado en un accidente, que se encuentra estable o que fue remitido a otro hospital. Entonces sí queremos hacer ese llamado a la ciudadanía en general para que nos ayuden en esa corresponsabilidad en el control de los jóvenes. Es de recordar que los conductores que sean sorprendidos por la autoridad en estado de embriaguez recibirán sanciones económicas que van desde los 3 millones de pesos hasta los 60 millones de pesos, además de la suspensión de la licencia de conducción por un periodo que va desde el año hasta los 25 años, que puede quedar inhabilitado para volver a conducir.